Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan nuevamente, diputado presidente de la mesa. Ya como ha comentado el diputado Emiliano, quien preside la Comisión de Hacienda en este Congreso, ahí reconocer el trabajo que hicieron la Comisión de Hacienda, en la que integran varios diputados de esta legislatura y en la que en lo personal, bueno, hubo una participación de una servidora en diferentes puntos de este presupuesto. El día de hoy aprobamos un presupuesto, el presupuesto de egresos 2017, un presupuesto que atiende a las necesidades de la ciudadanía y nuestro Estado y cumple con el objetivo de ajustarse a la realidad, poner orden a las finanzas públicas y transparentar el ejercicio de los recursos públicos. En total es de 26.416.504.971 pesos, lo cual representa poco más del 7% con respecto al del año que concluye. Es austero, pero orientado a cumplir a cabalidad las obligaciones del Estado en estricto cumplimiento a los ordenamientos legales que, como la Ley de Contabilidad Gubernamental, constriñe a la Administración Estatal a dar cuenta de los alcances y el desempeño del ejercicio de los recursos públicos en función de los objetivos establecidos. En la revisión de la propuesta que recibimos por parte del Poder Ejecutivo, realizamos varios cambios, principalmente para fortalecer el trabajo en cuestiones tan importantes como las relativas al género, la protección y defensa de las mujeres quintanarruenses, la protección de los derechos humanos, el acceso a la información pública, la promoción turística y la procuración de justicia. Para ello, se aumentó el presupuesto a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en 12 millones de pesos. El del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo en 17 millones de pesos. Al Poder Judicial se le aumentó en 18 millones de pesos. Al Instituto Quintanarroense de la Mujer un poco más de 4 millones. El de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito en 5 millones de pesos. Y aquí aclarar que al Fideicomiso de Promoción Turística de Otompe Blanco, el diputado Emiliano comentó que eran 20 mil millones de pesos, nada más hay que aclarar, son 20 millones de pesos. Sí, nada más para que no, porque la verdad si no, te agradeceríamos mucho que así fuera para el municipio de Otompe Blanco. Pero hay que decirlo como es, hubo un error de 20 millones de pesos, que como él comentó, la realidad es que en Otompe Blanco se daba alrededor de un poco más de 8, pero realmente se ejercía 1 millón de pesos. Creo que este es un gran logro que se estuvo haciendo en la Comisión de Hacienda y, por supuesto, también de diputados que estuvimos en la construcción de este presupuesto. Gracias a la voluntad política de todos los integrantes de esta 15ª legislatura y el intenso trabajo realizado en comisiones, logramos un presupuesto equilibrado que atiende las necesidades de todas las regiones que integran nuestro Estado, sin dejar de dar cumplimiento a los compromisos financieros que tenemos que cubrir el próximo año, y los cuales ascienden a poco más de 3.100 millones de pesos y un importe de 1.300 millones para cubrir en obligaciones fiscales. Tengo que insistir con esto, fue posible gracias a todas las bancadas que representamos en este Congreso. Todos los grupos parlamentarios pusimos frente a nuestras diferencias la obligación de actuar responsablemente para construir los puentes de comunicación que dieran pie a los acuerdos correspondientes. Por eso hoy, que concluye el primer periodo ordinario del primer año de esta 15ª legislatura, nos podemos ir tranquilos a continuar con nuestras labores legislativas desde nuestros distritos, pues con la autorización del presupuesto de egresos para el próximo año, los inversionistas y demás agentes económicos cuentan con la certeza jurídica de un presupuesto aprobado en tiempo y en forma.
Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.